todos tenemos talentos, a todos nos gustan cosas diferentes, tenemos nuestras pasiones y no abandonarlas. Si no probamos, no sabemos. Mi nombre es William González, soy de Montevideo, uruguayo, tengo 37 años y me dedico a la escultura, el multioficio, porque para llevar adelante el sueño de la escultura. Bueno, yo vengo de una familia numerosa, de muchos hermanos, somos 8. Mi viejo laburaba mucho y mi madre también tenía que salir a trabajar, 8 boquitas que mantener. Él había hecho un sacrificio grande conmigo porque yo le había dicho que quería estudiar. Entonces dijeron, nosotros hacemos un esfuerzo y te pagamos el colegio. Entonces fui el único de todos mis hermanos que fue a un colegio privado, fui al San José de la Misericordia. Yo estudié hasta cuarto de liceo y después decido dejar de estudiar para trabajar, para ayudar al viejo. Y yo no sabía el costo de las cosas, no tenía una idea del valor. Entonces fui a trabajar con mi viejo. Me acuerdo que trabajaba 12, 14, 16 horas, tenía 16 años y con los fierros limpiando y cortando, y después dije, ¿qué hice, no? Soñaba, me acuerdo de que un gigante de varillas me perseguía y todo, tenía pesadillas así. Mi viejo tampoco me pagaba el sueldo que le pagaba a los demás, porque creo que se cobró durante 2 años esa inversión que había hecho, y fue una lección para mí. Saber lo que valía mantener el hogar. Empecé con los hombrecitos de hierro. Quise hacer un hombre de hierro y me empecé a medir a mí mismo las proporciones del cuerpo, de los brazos, las piernas. Y lo hacía con varillas. Todo cortaba varillas de diferentes medidas y fui armando los primeros hombrecitos. Cuando yo empiezo con esto de la escultura y empezar a experimentar un poco con el material, y tuve que hacerlo medio escondidas de él porque él decía, no me gastes los electrodos, gastas corriente, gastas el material que él atesoraba porque guardaba cada pedacito. Para él era demasiado esfuerzo, el tiempo que me lleva a hacer las cosas y el gasto en material y todo, que la gente no lo iba a valorar. Que era demasiado esfuerzo en vano, pero no podía evitarlo, yo quería expresarme. Y yo después tomé todos esos pedacitos y empecé a armar, y me di cuenta de que era infinito las posibilidades que uno tiene con ese material, de que yo podía hacer cualquier cosa que quisiera. Ahí empecé a experimentar, de hacer cositas ahí para llevar a vender a la feria, candelabros, lámparas, artesanías, así, algo que fuera utilitario buscaba. Y empecé a ir a las ferias y a tratar de pelearla desde ahí. Y ahí me empecé a vincular con los artesanos, empezar a buscar un mercado ahí. Entonces, fui al Prado, me anoté allí y después que me ubicaron me dijeron, no te avisaron nada a ti, que tú quedaste entre los 20 seleccionados para el stand de Banco República. Entonces fue un honor, así yo estaba re contento que las cosas mías se estaban apreciando. Después de ahí me anoté para los techitos que había en Tres Cruces. En ese año me comprometí con la que hoy es mi esposa y quería formar un hogar y no me daba con la feria, entonces lo dejé. Dije, no es por acá, no tenía mucha venta, aunque a la gente le gustara no se vendía. Y me metí a laburar en fábricas, estuve en Curtiembres, tuve un accidente grande en la moto que hizo quebraduras múltiples, entonces tuve tiempo quieto y después que no podía hacer fuerza, después cuando empecé a trabajar me salió una hernia de disco que me tuvo como 2 años medio paralizado y no me querían operar porque era muy joven, pero yo ya no daba más, cada vez estaba más torcido, era como que iba. Entonces al final di con uno, un fenómeno, grado 5, y me dijo, bueno, yo te voy a operar, firmame acá porque vos podés quedar igual, podés quedar peor, es bajo tu responsabilidad. Pero gracias a Dios salí de la operación genial. En el tiempo que yo estuve enfermo,
fui a un par de cursos a escuchar de la venta online y todo eso. Entonces dije, hay un mercado enorme afuera, quizás mi producto no esté funcionando acá, pero si yo me pusiera las pilas y fuera más profesional, funcionara. Entonces empezamos a soñar nuevamente. Yo siempre lo apoyé por el motivo de que yo veo que es importante los sueños, y como que yo veía que cada vez que él se dedicaba a lo de él, a los fierros, como que él volvía a estar feliz, a sonreír, tenía otro ánimo. Primero hice 6 piezas lindas, me esmeré, hice la página web y empecé a golpear puertas acá el local para tratar de vender a él. Ahí me enteré de un llamado nacional que hubo para la Feria Artigas en Cordero. Entonces era una linda oportunidad, un mejor punto que Punta del Este no había. Entonces me anoté allí y bueno, hice esa temporada, pero fue también duro porque al principio de diciembre uno tenía que pagar la feria adelantada, la estadía allá, dejaba la familia acá, todas las cuentas estas, la venta al principio de la temporada no estaba siendo buena, entonces salí a buscar un trabajo extra, estuve en una barraca de hierros, entonces hacía el horario ahí, en la barraca, y entraba a las 7 de la mañana, cuando salía, después me iba a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde llegaba a la feria y hacía la feria hasta las 12, 1 y vuelta a dormir un ratito para ir a trabajar al otro lado. Y estuve como casi un mes así, para poder mandar dinero para la casa, a los niños. A veces uno duda de que si está bien, porque si estará bien, ¿sí? Porque ves que no, como que no tenía mucho fruto así, pero decimos, bueno, es nuestro sueño y es lo que queremos, y a veces la gente como que te desanima, como que te miran para diciendo este loco soñador, pero es lo que nos mueve y lo que nos motiva a seguir día a día a luchar por eso, y de a poquito se van consiguiendo las cosas y eso nos da más fuerza para seguir adelante. Y en eso me llaman por teléfono y me dicen, mirá, nos gustaron tus cosas, las vimos en la página, se trataba de la Galería La Vista. Y yo le llevé algunas de mis piezas, él la vio, le gustó, me compró unas cuantas y iba a probar en la galería. A la semana me llaman que habían vendido una de las piezas, que eran una pareja, y que quería más y que no perdiera el tiempo en la feria, que trabajara para él, me compró lo que me quedaba ahí, yo mucha cosa no tenía más, tuve que cerrar el puesto y entré a trabajar para la galería, trabajé para la galería como 3 meses más, y me invitaron de hecho acá para exponer en el Conrad y hacer una exposición colectiva en el Museo Ralí. Igualmente, estando acá en Montevideo, yo siempre tenía que tener un trabajo extra. Cuando él dejaba de hacer eso, viste, como que se apagaba y se desanimaba, y a mí eso también me partía, viste. Y yo siempre estaba buscando de cómo ayudarlo y eso. Mi esposa encuentra por internet una galería que representa artistas de Nueva York. Y me dice, vamos a mandarle fotos, a ver si aplicás para que te representen. Y le digo, ¿y con qué voy a ir yo a Nueva York? Era una inversión enorme. Y digo, no mandes nada. No, pues ya le mandé. Y mandó las fotos ella. Y tal, y lo aceptaron. Mandamos fotos y les gustó lo de él. Y lo aceptaron. Cuando la galería me manda el contrato de representación, $4,000 era mucha plata. Y no contábamos con eso. Entonces, daban facilidades en cuotas y eso. Entonces decidimos hacerlo en 6 cuotas. Solo reuníamos dinero para la primera cuota. Entonces llamé a Microfinanzas. Vinieron aquí a casa, vieron el taller, se copó con las obras, con el proyecto, con lo de Nueva York y la exposición allá, esa oportunidad que no se podía perder. Y finalmente a la semana nos llamaron que nos habían aprobado el préstamo. Siempre la plata está, a veces no sabemos dónde va a salir, pero siempre aparece ese trabajo extra o alguna venta o alguna cosa. Es muy perseverante porque cualquiera en su lugar se hubiese dado por vencido, porque a veces viste que te desanimás y decís, bueno, está, no es lo mío, no es para mí, y abandonás todo. Hay días que es muy difícil, pero sé que es un sueño y que hay que pagar el precio. Y que va a tener su recompensa. Yo siempre tuve que buscar un equilibrio entre seguir el sueño y no abandonarlo del todo. Muchas veces estuve ahí. Y lo otro,
del sustento diario, de uno tiene que elegir. Y si no nos arriesgamos a seguir un sueño, a perseguir nuestra vocación, nos vamos a lamentar toda nuestra vida. Tenemos que tener clara cuál es nuestra meta, a dónde queremos llegar y animarnos.